Hola con todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente una entrevista de Libertario esta semana, como siempre, a grandes personalidades. Del día de hoy tenemos otro de los recomendados de Pedro Urruchurtu. Se trata de uno de los miembros fundadores del Movimiento Libertario de Colombia y él también es planificador de patrimonio familiar. Se trata de Jorge Eduardo Castro. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Andrés, muy bien. Contento, feliz de estar aquí contigo, feliz de haber sido además recomendado por el gran Pedro, pero pues aquí compartiendo contigo un canal espectacular que estás construyendo también con mucho entusiasmo. No, muchas gracias. Eso no sería posible sin grandes personas que poder entrevistar y tú eres una de ellas. Así que muchas gracias y bienvenido a la entrevista. Gracias, gracias. Cuéntamelo todo, ¿para qué somos buenos? Primeramente, que por favor nos des una introducción tuya. ¿Quién es Jorge Eduardo? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿A qué te dedicas en la vida cotidiana? Bueno, mira, yo soy ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Trabajo en temas de lo que tú acabas de mencionar, consultoría de planeación patrimonial familiar. Digamos que ese es como uno de los temas fuertes. Eso implica, y en esta etapa estamos trabajando mucho productos para familias empresarias, que son como el núcleo de donde emerge y se consolida el tejido empresarial, especialmente en Latinoamérica, pero en general en el mundo, digamos. Y en ese contexto fue que terminé, digamos, conociendo ya más a cercanía pues el tema de Unión Editorial, que después lo vamos a conversar, y pues como parte de participar en negocios y ayudar a estructurarlos, pues hemos ayudado a hacer el montaje aquí en Colombia de ese tema a partir de una participación coyuntural en un libro que sacó Unión Editorial, que es Internacionalización de las Empresas Familiares, en una gran colección que tenemos en Unión Editorial que se llama la colección de empresas familiares. Sin embargo, digamos, en estos temas libertarios, pues ya es tiempito en el que vengo. Digamos que arranqué con esto como en el 2007, 2008, a leer ya en serio sobre escuela austriaca y he ayudado a hacer tres seminarios internacionales de escuela austriaca en Colombia, el primer Congreso Colombiano de Escuela Austriaca y promoviendo pues las ideas y el estudio sobre todo de la escuela austriaca en Colombia. Vemos que ya eres un veterano en lo que es las ideas libertarias y todo este descubrimiento, ¿tú con cuál filosofía y doctrina política dirías que te identificas hoy por hoy? ¿Cómo llegaste específicamente a estas ideas y lo más importante, por qué te decidiste quedarte en ellas? Mira, yo soy anarcocapitalista, así radical, intenso, furibundo, pero cada vez he ido siendo más cercano al mundo del capitalismo que del anarquismo. Y yo además creo que parte de la dificultad de muchos en abrazar el anarcocapitalismo es un déficit en comprensión del capitalismo, especialmente porque entre el mundo liberal, libertario, liberal clásico, tendemos a identificar muy mal cuáles son las bases del capitalismo, digamos, cuáles son los elementos que hacen estructurar el capitalismo. Y eso es lo que me parece que vale la pena seguir profundizando, porque vamos a reemplazar el Estado, no lo vamos a anular, no lo vamos a aniquilar, lo vamos a reemplazar a través de una masa empresarial de tejido capitalista. Entonces, la mejor cosa que puede hacer un anarcocapitalista es profundizar en el capitalismo. Y yo creo que eso es parte, digamos, que si tú me dices en el anarcocapitalismo, mi anarco es en minúscula y mi capitalismo es completamente en mayúscula, digamos, esa sería como mi versión. ¿Cómo llegué, digamos, al anarcocapitalismo? Por varios lados, digamos. Yo he estado participando en temas políticos desde hace mucho tiempo, desde la universidad fui líder estudiantil y eso fue evolucionando de manera natural, digamos, buscando alternativas frente a una realidad, pues, como la que tenemos en América Latina, donde no se ha sacado todo el potencial del país, del talento que tenemos. Y eso fue deveniendo primero en partidos alternativos a los partidos tradicionales y en ese proceso de descubrimiento, pues terminé acercándome al mundo más liberal. Participé en una cosa que se llamaba la Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas, que éramos miembro de la Internacional de Jóvenes Liberales y Radicales, la IFRI, que es la Internacional de Jóvenes de la Internacional Liberal, y ahí pude participar por ejemplo, estuve en Sao Paulo en un evento del comité, un comité que se estaba haciendo para América Latina de la IFRI. Acompañamos mucho en la UCJ de la Internacional en su momento, y eso en el lado político. En el lado profesional empecé a trabajar mucho temas de desarrollo empresarial, con las cámaras de comercio, con varios gremios, y uno, si por el lado político tú empiezas a buscar alternativas coherentes, y por el lado profesional tú empiezas a preguntarte más cómo se puede potenciar el mundo del desarrollo empresarial
y emprendedor en un tejido como el latinoamericano, eso termina por el lado anarquista en lo político y por el lado capitalista en lo profesional. Y eso, con muchas vueltas, fue lo que más o menos me pasó, digamos. Y por eso soy anarcocapitalista. Pero reitero, más capitalista, procapitalista, intensicapitalista que anarquista. Creo que el anarquismo, digamos, angustiémonos menos con el anarquismo, digamos, si podemos avanzar en el capitalismo. Tú eres una de las personas que no se ha quedado solo en el debate de las ideas, sino que ha pasado a la acción. Tanto es así que eres uno de los miembros fundadores del Movimiento Libertario de Colombia. En la anterior entrevista tuvimos a la genial María Alejandra, que nos contó acerca del proceder de la organización, cuál es su función ahí. Ahora no sé si podrías contarnos acerca de los orígenes de la comunidad libertaria en Colombia. Uy, ahí sí depende a quién le pregunten el tema de los orígenes, porque el director editorial de Unión Editorial Colombia, Gilberto Ramírez, va a decir que esto nunca ha dejado de estar. O sea, siempre han habido liberales, libertarios en Colombia, digamos, más o menos escondidos, más o menos visibles, pero siempre han existido. Incluso una columna muy famosa, que la estamos haciendo famosa, espero volverla a hacer famosa, de un expresidente colombiano, Carlos Lemos Simons, en donde él en el periódico decía que había que leer más a Mises y a Hayek iniciando los noventas. Entonces, digamos, el ecosistema liberal libertario es un poco antiguo quizás. Y obviamente aquí, por ejemplo, estuvo el Instituto de Ciencia Política, está el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Hernán Echavarría Olózaga era un empresario de una familia tradicional empresaria antioqueña. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me sirvió mucho, aunque la pregunta la tenía muy fuerte, fue una visita hace muchos años que hizo Héctor Ñaupari al Instituto de Ciencia Política. Yo no lo pude conocer a Héctor en ese momento, pero hicieron una tertulia los de la Unión Colombiana de Jóvenes Demócratas y circularon unos archivos en Word que Héctor quería que leyeran los que iban a asistir a la tertulia. Yo no fui a la tertulia, pero me leí los archivos. Y ahí vi una entrevista a Huerta de Soto, la visita de Héctor Ñaupari al sitio de nacimiento de Frédéric Bastiat, una conversación sobre Ayn Rand, y para mí eso fue el mundo. Entonces, eso para contarte un poco en términos de la continuidad del instituto, o sea, que ha habido, digamos, cosas muy importantes. Se acelera por las redes sociales. En las redes sociales nos vamos, como en todas partes, nos vamos integrando. Sale un personaje maravilloso, Daniel Reisbeck, a ser candidato al partido en el Partido Conservador. Levanta las banderas de las ideas libertarias. Y entonces en un grupo en Facebook, alguien dice, hay un candidato que está levantando las ideas libertarias dentro del Partido Conservador. Y unos, que ya veníamos de hacer varios seminarios internacionales de escuela austriaca, éramos 5 gatos, pues quizás éramos 10, pero no éramos 50, pues. Dijimos, vamos a ver este señor que va a apropiarse, a robarse las banderas, nosotros que sí la hemos sudado. Entonces nos fuimos a ver la campaña de Daniel en la Candelaria, y Daniel, un tipo audaz, lúcido, inteligentísimo, muy bien formado, pues ahí nos ganó en 3 segundos y fue otra vez que nos quedó demostrado que hay mucha gente con ideas libertarias, pero que no se han conectado todavía. Entonces Daniel hace ese proceso, y en el lado político eso, digamos, es un estartazo. Mucha gente alza la mano en Colombia a partir de la candidatura de Daniel, y bueno, después pasan otras cosas, pero digamos, te cuento como un poco ahí para ver si, porque pues es una historia larguísima y hermosa en donde obviamente a cada quien, bueno, por ejemplo, para hacerle el honor también, mucho este tema académico lo veníamos haciendo previo a la campaña de Daniel, estos seminarios de escuela austriaca, con Félix Salcedo, que Félix era el director de la Fundación Hayek, una persona que ya en el 2010 él identificó que había que trabajar más directamente actividades de escuela austriaca, monta una fundación, empieza, digamos, a hacer trabajos con gente en Washington, y nos empezamos a mirar a algunos libertarios, y alguien me dice, oiga, hay una Fundación Hayek en Bogotá. Nos acompañamos con Félix en algunos de estos eventos. Él fue uno de los que imprimió aquí Camino de Servidumbre en una versión, digamos, que se consiguió. Y un poco por eso es que terminamos yendo a la campaña de Daniel. Y bueno, Félix no estuvo en la campaña, pero también es parte de este ecosistema libertario en sus orígenes. Asimismo, tú has mencionado que eres el gerente de Unión Editorial Colombia. Para poner en contexto a quienes nos están escuchando, esta es una editorial española encargada de traducir y distribuir gran parte de la literatura liberal hacia habla hispana. Ya verán libros de
Mises, Hayek, Rothbard, con el logotipo ahí de Unión Editorial. Son parte de la biblioteca de esta editorial. ¿Cómo ha sido más o menos del avance de la distribución de estos libros? ¿Ha crecido el mercado en Colombia para estas ideas? Mira, yo voy a poner aquí para que se vea Unión Editorial, el loguito de Unión Editorial. Bueno, no, pues es que el avance de las ideas ha sido proporcional también al avance de las ideas del socialismo. Es decir, pues yo creo que, digamos, un poco como la virtud de Ron Paul en el 2008 es que hubo crisis financiera, digamos, fue muy conocido porque sus ideas empezaron a sentir que eran las que había que tener en cuenta, pero un momento de crisis. Poco lo que también ha pasado en América Latina, y es que el socialismo del siglo XXI intensificó el debacle de la socialdemocracia en la que veníamos, que teníamos como un marasmo, pues, y nunca habíamos tomado en serio el debate de las ideas, y esta intensificación de la lucha intelectual que nos dio el socialismo del siglo XXI puso a mucha gente, nos puso a muchos a buscar las ideas, digamos, de los defensores del capitalismo. Y efectivamente, Unión Editorial ya venía desde hace 40 años. ¿Sí? Ya vamos casi a cumplir los 50. En el 2023 cumple Unión Editorial 50 años, pero efectivamente pasó de ser una editorial, digamos, yo diría que de culto, de una élite intelectual de habla hispana que se circulaba entre universidades, no había internet, ¿cierto? En España, pero también en sitios cuando habían argentinos que iban a Estados Unidos, entre profesores. Después llega todo el proceso en Argentina y habían estas uniones editoriales en España y después una unión editorial en Argentina que surge también un poco como reacción a estos 12 años que tuvieron de los Kirchner, a las restricciones para la importación de libros, a una comunidad vibrante intelectualmente alrededor de la escuela austríaca que hay en Argentina. Y entonces un poco esto va creando pues esta dinámica y en América Latina ahora se desató un boom por las preguntas de la libertad. Y eso pues ha puesto un poco a la editorial a crecer al mismo ritmo. Y en eso estamos, digamos, aquí alzamos la mano y hemos tenido la fortuna de contar con la confianza y el apoyo de la gente desde España y desde Argentina para hacerlo. Has mencionado lo del socialismo del siglo XXI y que esto nace como una reacción a esta ideología. Y esto hace un nexo entre lo que es la situación de Venezuela, que es sumamente delicada en estos momentos, ya que prosigue la escalada del conflicto. Tu posición, al igual que muchos, es la de una irrupción militar para la liberación de Venezuela. Pero esto, según muchos analistas, podría llevarnos a un conflicto similar a lo que fue Vietnam. Dado que no es una guerra convencional como tal, ¿cuál sería tu perspectiva acerca de este tema? Bueno, pues para poner la primera pregunta, pongámoslo en el tema más difícil de todos, que es el tema de las ideas y el tema moral. Una de las primeras preguntas que uno ya empieza a hacerse cuando se toman las ideas en serio es, ¿estoy dispuesto a morir por mis ideas? ¿Estamos dispuestos a morir por la causa de la libertad? ¿Sí? Pero esa no es, al principio parece la pregunta moralmente más difícil, ¿sí? Porque pues claro, estoy arriesgando mi vida. Pero la pregunta moralmente difícil es, ¿estoy dispuesto a matar por la libertad? O sea, no ser la víctima, digamos, que se deja ungir en sacrificio, sino estoy dispuesto yo en el proceso de defender la libertad, tomar al otro por enemigo y neutralizarlo hasta el punto de quitarle la vida. Y este es el debate, digamos, que creo que no hemos tomado tan en serio. Porque cuando, por ejemplo, se debate, se trae a América Latina la reflexión sobre el libre porte de armas, y la gente dice, sí, si entran a mi casa o me cogen por la calle, yo llego y le disparo y lo mato, listo, es una defensa propia. Pero cuando el proceso de robo es más estructural, organizado, sistemático, tú empiezas a decirte, bueno, si estos están dispuestos a matarme, robarme, violarme, ¿sí? Violar mis derechos, yo no debería ser preventivo, estratégico y ser capaz de organizarme en un momento determinado para poder confrontarlos hasta el punto en que yo también los mate. Y ahí es donde, por ejemplo, este héroe que tiene Ayn Rand en la rebelión de Atlas, el noruego que construye y dice, que es el filósofo, no sé si tú conoces la historia de la rebelión de Atlas, pero es este héroe filósofo, Hanselholt, creo que se llama. Bueno, si lo pronuncio mal, no importa, la gente sabe que es el noruego. Él dice, si estuviéramos en el mundo ideal, haría filosofía y sería pura abstracción, pero la abstracción más potente en el mundo real, ahora, dice él, es tratar a los que me quieren buscar con la fuerza bruta por sus mismos medios. Porque ese uso de la fuerza bruta contra el que quiere brutalmente atacarme, digamos, requiere una sofisticación moral
para que yo me dé permiso para tener iniciativa, digamos, armada contra ellos. Yo creo que en el caso de Venezuela, parte del problema es que nuestra tradición cristiana, digamos, nos está acostumbrando mucho a la pasividad en la defensa de las ideas, especialmente en la democracia o en el tema de la libertad. La pregunta es, si aquí hay gente que está dispuesta a la lucha de clases, a usar la violencia política, ¿nosotros no deberíamos tener también una convicción y tranquilidad moral de usar las armas para defendernos? ¿Sí? Porque yo no estoy dispuesto a dejarme matar. Luego, digamos, en un momento dado tengo que pensar que voy a ser capaz de encarnar la victoria militar o la victoria armada contra aquel que se arma contra mí. Yo creo que eso es muy importante para la otra cosa que tú estás diciendo, y es, primero, si uno tiene claro que el argumento moralmente es poderoso, es muy probable, digamos, que la lucha pueda llevarse de manera más inteligente y no suceda lo que sucedió en Vietnam. Porque parte del problema de Vietnam, parte de la debilidad moral que hubo en Vietnam, era la debilidad de la causa que había detrás de la lucha. Porque no es solo un tema técnico de armamento, sino es un tema, digamos, de victoria moral con el pueblo. Y yo creo que es posible porque, y lo escribí hace pocos días en Pan Am Post, que es donde he hecho un trabajo regular de intensificar la discusión sobre el tema del uso de la fuerza para resolver el problema de Venezuela, lo decía, el mayor aliado militar que tiene Iván Duque es el pueblo venezolano. O sea, los que más van a ayudarnos, digamos, en resolver la tiranía, el problema de la tiranía, es el pueblo venezolano, que si ya sale por miles y por millones a luchar con escudos de madera contra los tanques armados, pues que cuánto más no ayudarán a capturar y a mostrar dónde están los escondites de los terroristas que tenemos que atacar o los criminales que hay que recoger. Entonces yo creo que la situación, por ejemplo, en la comparación con Vietnam, si tú no abordas el problema de la moralidad detrás de la causa, no permite recoger el apoyo popular que va a tener, que es importante para la determinación de la victoria. Un tema colindante con este es del reciente anuncio de las FARC de retomar las armas. Y lo que se hizo evidente es que lo que muchos ya sabíamos, que era el total fracaso del acuerdo de paz hecho por Santos y un claro nexo entre estos grupos terroristas con el narcoestado venezolano. ¿Cuál es el saldo que nos ha dejado este circo mediático y qué podemos esperar para lo que viene de aquí en adelante? Bueno, lo primero y ahí es yo quiero, no son las FARC completas, es decir, yo creo que podemos, sabiendo que es un fracaso el acuerdo de paz, yo siempre dije, esto no es una negociación, esto es una rendición. Hay un grupo que se rindió, que hicieron un acuerdo de paz para rendirse porque los tenían diezmados, cansados, con hambre, corriendo en la selva. Y ese es el grupo que hoy está tratando de ver cómo se medio inserta sin perder la dignidad y mantiene algo de acción política porque parte de eso protege a su tropa. Pero creo que es muy importante decir que hay un partido que uno va a combatir con... Que, claro, el problema es que ellos tienen la lucha, digamos, mezclan las formas de lucha. Seguramente algunas de las tropas harán lucha política en conexión con estos otros personajes. Pero los otros personajes son los narcotraficantes terroristas y a mí me encanta cómo les llama el gobierno y son los residuales. O sea, hay que decir que efectivamente lo de las FARC fueron diezmados, la tropa que está derrotada y lo que hay en Venezuela son unos residuales de las FARC. El problema no son las FARC, el problema es el ELN. ¿Sí? El ELN es la quinta columna que montó desde hace décadas el gobierno cubano en Colombia. ¿Sí? Porque voy a hacer una diferenciación y es, las FARC es una guerrilla nacionalista que precede a la Revolución Cubana. Manuel Marulanda no se dejaba mandar de Fidel Castro, ¿sí? Pero el ELN surge y es desarrollada a partir de la estrategia de internacionalización comunista de La Habana. Luego responde, ¿cierto?, precisamente a la estrategia cubana. Entonces, digamos que la pelea mayor, la guerra mayor la dio las FARC, pero quedó, digamos, en retaguardia estratégica, recogiendo ciertos lugares fronterizos, digamos, alguna cosa, el ELN. Y se destapa después el ELN de manera impresionante con el apoyo de Venezuela y de Chávez, y no es menor, pues es que es la guerrilla cubana, ¿sí? Mientras que a Maduro lo protege, su guardia pretoriana son cubanos, ¿sí? La guardia de la dictadura de Maduro en el ELN son cuasi cubanos, ¿sí? Que son los miembros colombianos y venezolanos que se... Entonces, digamos que creo que iba a haber un tema. Frente al proceso de paz, tenemos un engendro que se llama la JEP, que se ha ido desprestigiando terriblemente y lo hará de manera más acelerada. Y finalmente, por su propia ineficiencia, la tendremos que ir arreglando. Hay un referendo que está ahí.
Pero lo cierto es que, digamos, ese grupo residual que encabeza Iván Márquez, Romaña, el Paisa, tiene miedo y están corriendo. Y los vamos a tener que ir a buscar. El problema es el ELN. Pero el ELN a la vez es la mejor forma de atacar directamente lo que queda en la dictadura cubana. Y eso es parte de lo que ya deberíamos empezar a tener claro. Buenísimo. Y ya por ir saltando de tema, porque no nos queremos enfrascar solo en un tema, quisiera pasar al tema de la economía. Y con la última devaluación del peso colombiano y la creciente inflación galopante que vive la Argentina, se ha puesto en boga lo que es la dolarización. Cosa que ya vive en mi país de Ecuador y también Panamá y me parece que El Salvador. Sé que tú eres uno de sus defensores. Si nos podrías explicar más o menos tus razones de por qué esta sería una gran alternativa para Colombia y también para Argentina, de paso. Mira, aquí hay que primero, es la dolarización no es sí o no, es cuándo. O sea, la pregunta no es si va a haber dolarización en América Latina. La pregunta es cuándo va a tener cada país la dolarización. Y, digamos, una señal de la debilidad de estas monedas chichipatas que tenemos en América Latina fue esta reunión que tuvo Brasil con Argentina, los ministros de Hacienda, diciendo, vamos a sacar una moneda común, ¿sí? Dos economías que se sientan en el G7 y en el G20 en América Latina están diciendo, no nos dan nuestras tradiciones monetarias para tener una moneda sana en un país solito, hagamos una moneda entre los dos de medio pelo, ¿sí? Pero es el reconocimiento de una realidad y es que ahora estamos viviendo en un debate monetario, en una ingeniería monetaria de escala mundial, y eso hace que las monedas nacionales que tenemos en países pequeños sean irrelevantes, sean, digamos, distractoras de los verdaderos procesos globales que se están dando. Ahora, el problema entre Colombia y Argentina es muy distinto, pero ambos vamos a tener que pasar por el proceso de la dolarización, ¿sí? Y en eso, pues, Ecuador nos tiene no solamente un ejemplo que dar, sino unas posibilidades enormes. Y ahí voy a ir, digamos, en la diferencia profunda entre Argentina y Colombia. Argentina, si dolariza, digamos, lo hace como una solución a un mal. Y entonces siempre va a quedar este tema como de, somos fallidos, no pudimos sacar una moneda nacional, y entonces tenemos un complejo de no ser suficientemente buenos, porque lo ideal es tener moneda nacional, ¿sí? Y entonces ven la dolarización como una falla en su estado-nación, en su cultura, ¿cierto? Como algo que no lo... Es una forma de ser, digamos, ineficiente, subdesarrollado. Y eso está mal, eso es una torpeza. Pero así lo están vendiendo porque creen que la dolarización es un jarabe para tos. No lo es. La dolarización es una oportunidad. Yo creo que Colombia puede dar el debate por ese camino. Vamos, la dolarización es una oportunidad para que, por ejemplo, haya mejores unidades de cuenta para las inversiones internacionales. Cuando tú tienes una moneda propia, mucha gente no invierte en tu país por el riesgo monetario. No sé cuánto va a salir la moneda en 3 o 4 años. ¿Cómo pueden dos jubilados de la Florida o dos jubilados norteamericanos comprar un inmueble en un país si no saben cuánto va a costar el inmueble cuando ellos quieran en un momento dado venderlo? ¿Sí? Yo hago el ejemplo siempre de los primos en Colombia, que uno le dice al otro, primo, mire, yo le tengo un apartamento en Medellín a 200 millones de pesos. La tasa de cambio está a 2.000, ¿sí? Entonces vale 100 mil dólares. Y el primo le manda los 100 mil dólares, ¿sí? Bueno, muy bien. 5 años después, el primo de Estados Unidos le dice, primo, véndame el apartamento que necesito la plata aquí. El apartamento se valoriza en pesos, 300 millones de pesos. Pero la tasa de cambio es 3.000. Entonces, ¿cuánto le devuelve el primo a su primo norteamericano? Nuevamente los 100 mil dólares. ¿Qué negocio hace uno? ¿Cómo atrae una inversión cuando el riesgo monetario es así? Yo creo que ese es un tema que tenemos que manejar mejor. Con los amigos de CEDICE Joven en Venezuela lo conversábamos también. El problema de la tasa, el problema de la dolarización es un problema finalmente de bienes de capital. No es un problema de bienes de consumo. No es poder tener una inflación baja para la compra cotidiana, para poder comprar el periódico, comprar la leche. Para dimensionar, o sea, voy a ponerte, qué pena me extiendo en esto, pero creo que es un tema que es fundamental. Dos de los que más lloraron, por decirlo de una manera caricaturesca y dolorosa, digamos, cuando hubo esta devaluación tan fuerte entre el año 2014 y el 2017, que pasamos a tener de 2.500 pesos la tasa de cambio a 3.200, 3.300, los dos que más lloraron fueron dos personas muy importantes. No eran el ama de casa. ¿Sí? La ama de casa lo sintió la inflación, pero una inflación, digamos, muy pequeña.
Quienes lo sintieron duro fueron el director del Fondo Nacional de Desarrollo, que es el que hace todo el tema de la estructuración financiera de las autopistas en Colombia. Porque claro, digamos, ahora le valen menos los peajes en pesos. Entonces él en pesos está cobrando 4,000 pesos, por ejemplo, por un peaje. Pero en dólares esos 4,000 pesos eran $2. Pero cuando se le sube la tasa de cambio, esos 4,000 pesos ya no son $2, son $1.2. Entonces tiene problemas para poder pagar los dineros que va a tratar de recoger en dólares con los pesos colombianos cuando ando ahí de devaluación. Entonces tú no puedes proyectar bienes de capital tipo infraestructura de autopistas cuando tienes un problema en la tasa de cambio para la financiación de largo plazo, los bienes de capital más importantes de la economía. Y el otro que lloró, para ponerte el mismo ejemplo, fue el gerente del proyecto de Metro de Bogotá. Claro, porque es que una cosa es pagar préstamos o inversiones, ¿cierto? Cuando la tasa de cambio es 2,000 pesos, en donde el pasaje de un Transmilenio o de un metro, en este caso, es un precio distinto en dólares, a cuando la devaluación no solo te encarece a ti los dólares, sino que además el precio que tú estás usando, que es el del tiquete diario en Bogotá, te vale menos. Entonces, la diferencia es enorme. Luego, el obstáculo para la atracción de inversiones en la producción de bienes de capital estratégicos por el uso de una moneda nacional es impresionante, ¿sí? Mientras que, por el contrario, ustedes, digamos, en Ecuador pueden proyectar con dólares a 10, 15, 20, 30 años sin tener estos problemas de que el peaje que cobran puede no ser en el futuro capaz de pagar o no la inversión, el crédito, el aporte de los socios en dólares. No tiene ningún problema con ese tema. Yo creo que esto inevitablemente nos va a llevar. Hay más ejemplos, pero creo que con eso, digamos, pongo el punto de que tenemos que centrar más el debate de la dolarización en la producción de bienes de capital, no en el debate de la inflación y los bienes de consumo. Y por el otro lado, digamos que una vez uno resuelve salirse de la moneda, tiene la gran oportunidad de hacer una atracción masiva de capitales, porque dólares no solo hay en Estados Unidos, dólares hay en Asia, dólares hay en Europa, dólares hay en África, dólares hay en el Oriente Medio, es decir, dólares hay en todas partes. Entonces, si uno quiere atraer inversión para mejorar la capacidad de generar riqueza en un país, tiene que abrirse al dólar. Mucha gente sabe hacer cuentas en dólares, son muy poquitos los que saben hacer cuentas en pesos. Cosa que los políticos ecuatorianos parecen no haber entendido y están desperdiciando ya años, ya más de una década, desperdiciando esta gran oportunidad que tenemos, porque los políticos de aquí más lo ven como que un atentado a la soberanía monetaria y un atentado para poder ser competitivo y ese tipo de cosas. Vemos que nuestra economía en sí no crece. Pero ya en el tema colombiano, vemos que hace tiempo Colombia, pese a todo esto, tiene un TLC con los Estados Unidos, con la Unión Europea, está dentro de la Alianza del Pacífico, pero al parecer tiene una industria que va creciente. ¿Por qué este crecimiento sigue siendo tan bajo? Vemos que en el 2018 se ubicó en el 2.7% del PIB. ¿Cuáles son los factores que impiden despegar como tal a Colombia? Bueno, lo primero que uno tiene que tener claro es que el crecimiento es parte de una cultura, digamos. Yo tengo un problema porque los políticos, los estatistas, quieren que sea, digamos, parte de lo que ellos hacen en gasto público. Pero tenemos muchos amigos economistas, digamos, pro mercado, que creen que también el crecimiento es producto de alguna política pública en los que ellos pueden intervenir. No, crecimiento es un problema de la cultura. Si un pueblo no tiene hambre de crecimiento, no va a crecer, no va a buscar las instituciones que le ayuden a crecer, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos es recuperar el hambre de crecimiento y empezar a llamar las cosas por su nombre. ¿Usted quiere ser rico? Sí, amigo. ¿Qué tan rico? Muy descarada y asquerosamente rico. Una sociedad donde hay mucha gente con esas ganas de ser asquerosamente rico va a crecer. Entonces, tenemos que retomar el debate por donde es. Estos días, Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, le hacía una entrevista y él decía, tenemos que crecer el 5% para poder lograr la equidad. No. Si usted quiere subir más del 5%, tiene que hablar no de lograr la equidad, sino lograr la riqueza, generar riqueza. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar de ser acomplejados en el tema de creación de riqueza. Y eso es lo primero que tenemos que hacer, nosotros somos los libertarios. Y ahí tenemos que volver a retomar la ambición como el eje del debate en la cultura, porque no va a haber producción de bienes de riqueza. Una vez en la cultura tú has puesto, digamos, has llenado de octanaje el deseo, el hambre de ganar dinero y el hambre de crear activos, digamos, las otras cosas van a quedar más fáciles. Ahora, tú me puedes decir, bueno,
Sí, si uno quiere explicar por qué ya no crecemos al 4%, que si eso ayudó, digamos, la incertidumbre electoral, la incertidumbre de los acuerdos, sí, pero eso es para el crecimiento chichipato del 4% que mantiene el status quo en las estructuras sociales de Colombia. Los ricos viejos no quieren que haya nuevos ricos, entonces crecer al 4% está bien para las, digamos, para la gente que sabe hacer hoy negocios, no necesitan, pero si tú creces al 10%, las estructuras políticas, los noviazgos, ¿sí? O sea, le van a quitar, digamos, las novias y los novios a mucha gente en los clubes de Colombia, ¿cierto? Si vienen nuevos ricos con más plata, digamos, pero plata legítima de hacer negocios internacionales, de hacer negocios financieros complejos y tal. La movilidad social de un crecimiento al 10% no le gusta a la gente que hoy puede con privilegios tener uno que otro contrato de miles de millones de pesos o miles de millones de dólares. Entonces yo creo que parte de lo que tenemos que hacer los libertarios, eso no lo va a hacer nadie más, es poner el debate del crecimiento económico donde es, y es en la cultura, y eso tiene que ver con la ambición de crecer y como producto, subproducto, la movilidad social. De ahí para adelante hay muchas cosas técnicas que uno puede mejorar, pero tú no puedes mejorar una ambición en un pueblo si uno no ha hecho ese debate. Que tenemos que volver a hablar de generar riqueza, sin complejos. Precisamente, y un tema que colinda con eso y que es más tu lo que más te tiene de cerca. Sé que formas parte de un equipo de analistas y consultores de finanzas e inversiones, tanto personales como para familias. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de la empresarialidad precisamente en Colombia? No sé si tienes algún panorama en conjunto de la región. ¿Existe una cultura del emprendimiento en nuestros países latinoamericanos? Pues hay un emprendimiento de sobrevivencia. Bendito sea mi Dios, el tendero que no fue a la universidad y pudo poco a poco levantarse a sí mismo. Digamos, mi hijo, mi hija, no tengo título, sí, yo tampoco, pues tengo doctorado. Entonces, ¿qué tocó hacer? Vender lo que haya, pan, aguacate, arepas, lo que sea. Y eso, digamos, es muy importante porque sin darse cuenta, poco a poco van a terminar acumulando. No construyeron formalmente una persona jurídica, pero van pagando una casa, de pronto comprando unos carros, mandando a los hijos, y hay una acumulación patrimonial familiar importante a partir del comercio básico. Es que hay que volver a hablar del comercio y de los negocios, digamos, estamos muy en el mundo de los venture capitals, y yo los adoro, y el mundo de los emprendimientos, y el mundo del benchmarking, y no sé qué, pero el comercio puro y duro, ¿cierto? Comprar 3 kilos de harina en un lugar y vender arepas en el otro, ¿sí? Eso tenemos que reivindicarlo como el arbitraje más importante, porque además ahí se gana mucha plata. Mucha gente hace riqueza muy rápido en el comercio menos sofisticado. Entonces, ese es un primer tema. Ya ahí más adelante, digamos, lo que tenemos que entender es que las familias empresarias son las mejores sofisticadoras del proceso de creación de capital de largo plazo, ¿sí? Uno puede ver, por ejemplo, empresas muy importantes que están en la bolsa de valores de todo el planeta y donde su control y su perspectiva de largo plazo permite que haya rentabilidad para los accionistas no familiares. Entonces, si uno quiere profundizar el capitalismo, necesita que haya unas familias sofisticadas, inteligentes, astutas, con ganas de comerse el planeta porque tienen hijos maravillosos y entonces hacen estrategias de largo plazo con capacidad de estar por encima de los ciclos económicos, que no se andan endeudando a la loca, que no están tratando de sacar el siguiente negocio para poder dejar de ser pobres. Las familias empresarias son muy importantes. Las familias domésticas son importantes, pero las familias empresarias son muy importantes. Y a mí me parece que ese es otro de los temas que nosotros debemos debatir, porque es que mucho cuando hablamos de los debates sobre somos pro mercado, pero no pro negocios, porque los negocios son estas empresas, siempre vemos como las empresas, los que son emprendedores bonitos, porque claro, son chiquitos y los microempresarios son bonitos porque son chiquitos, y no, pero los que crean trabajos, puestos de calidad e innovación de largo plazo son las medianas y grandes familias empresarias. O sea, necesitamos es que nuestras medianas y familias empresarias sean gigantes familias empresarias, que sean de tamaño global para que nos puedan ayudar perspectiva global. Pongo un ejemplo en la región, para hablar de otros temas de familia, pero un ejemplo en la región y es una empresa que descubrí aquí en Antioquia, pero que es chilena, que se llama Hortifruit. Hortifruit es una integración propietaria de varias empresas familiares en el negocio de las berries. Su promesa es berries en todo el mundo todos los días. Es decir, 4 o 5 familias chilenas están prometiéndole a todo el planeta que le van a entregar berries todos los días. Entonces, ¿cómo hicieron eso? Pues estructuraron su gobierno corporativo en la familia, tienen
cultivos en España, tienen cultivos en Perú, tienen importadoras en Hong Kong, tienen importadoras en Estados Unidos, tienen importadores en Inglaterra. Salieron a bolsa, se pueden comprar en la bolsa. Es decir, hay una sofisticación de las familias para poder crear una empresa que produce una cosa muy específica, pero de tamaño mundial. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Tenemos que darle muy duro a estas familias empresarias medianas y grandes, regañarlas cuando piden subsidios, ¿sí? Cascarles cuando piden subsidios, cuando piden legislación favorable, pero decirles, ustedes no lo necesitan, concéntrense en crecer en el mercado a largo plazo, dejen de angustiarse. Y ahí lo van a hacer muy bien. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que empezar a hacer en América Latina. Apoyar nuestras medianas y grandes empresas familiares. Sin asco, sin complejos. ¿Tú crees que esto más o menos viene de un problema cultural como tal? ¿O más bien viene de estructuras gubernamentales que impiden que se proliferen estas empresas familiares? Ambas cosas, digamos. Hay un elemento cultural y un elemento gubernamental, y es un poco como con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene a los párrocos, que hacían una vez, que eran como un poco una autoridad estatal en los municipios, y tienen a los monjes, que eran como la virtud encarnada, digamos, se levantaban muy temprano a quemar testosterona y entonces terminaban produciendo mucha riqueza. Porque claro, si usted está, digamos, recién levantado, no puede hacer nada más, se baña con agua fría, ora todo el día y le da duro al prado, pues termina produciendo riqueza, cerveza, vino, café, chocolate, todo. Entonces los monasterios eran creadores de riqueza. El problema con las familias empresarias, sobre todo las grandes y medianas familias empresarias, es que tienen un poco de ambas cosas. Entonces, a veces participan en negocios estatales, ¿sí? Pero a veces también tienen estrategias de inserción internacional. Entonces, lo que necesitamos es que, digamos, premiemos cada vez más y hagamos crecer más las que tienen inserción internacional y radicalicemos el debate de su relación con las, digamos, que sean más burguesía que aristocracia. Como venimos de los españoles, quieren tener un poquito de ambas cosas. Entonces es impresionante, por ejemplo, en los pueblos pequeños, cómo los grandes burgueses, que son los comerciantes que se han hecho a pulso, que empezaron cargando bultos en las plazas de mercado y terminan teniendo supermercados, quieren ser el alcalde del pueblo. ¿Por qué? Pues porque tienen que chequear el estatus de aristocracia en un cargo político. Bueno, mijo, hágale. Sí, todos nos pasa, todos tenemos complejo aristócrata, pero realmente la importancia es de darle vida a la burguesía, y la burguesía se hace en familia. Entonces, creo que es un tema, digamos, cultural, pero también gubernamental. En una de las anteriores entrevistas, precisamente, una de las primeras fue a Fernando Nogales, que también se especializa en estos temas de empresas familiares. Y él más o menos contaba cómo en Europa se ha ido desfragmentando esta unión familiar como tal. Estamos viendo que en América Latina se está copiando este sistema, estamos desfragmentando la familia, o por otra parte todavía hay fuertes lazos familiares que pueden posibilitar a las empresas familiares. Bueno, lo primero, Fernando es nuestro maestro, de hecho es el director de la colección de empresas familiares, y por invitación de Fernando es que terminé escribiendo en este libro de internacionalización de empresas familiares, digamos. Así que yo soy muy de la escuela de Fernando, ¿sí? Y yo creo que parte de esto es que estamos, como decía Hayek, pasando de la sociedad tribal a la sociedad contractual, y a la familia le está pasando eso. Es decir, una familia, como dice Fernando, doméstica, que se construye de manera instintiva, que solamente tiene un nivel de integración alrededor de lo intuitivo, de lo afectivo, de lo espontáneo, poco planificada, poco explícita, a la familia empresaria, que es más de una sociedad contractual, comercial, mercantil, que tiene personas jurídicas, tiene cierto nivel de riqueza, y entonces las cosas no pueden surgir en medio del último cumpleaños, tienen que prepararse en juntas directivas, tienen que planificarse las sucesiones, pensarse las cosas, puede haber mucho cariño, pero hay que echarle mucho cerebro. Entonces, digamos, creo que esta transición de sociedad tribal a sociedad contractual es parte en lo que estamos, y creo que hay que acelerarlo, ¿sí? Y es parte de nuestra labor, ayudar a acelerar el proceso de transición. Para poner un ejemplo, digamos, en la literatura, Romeo y Julieta, ¿sí? Romeo y Julieta vienen de dos familias empresarias, pero quieren que la relación entre sus miembros sea de corte tribal, es decir, los Capuleto no se pueden juntar con los Montesco. No, Romeo y Julieta se quieren juntar y crear un contrato entre ellos como individuos. Entonces es esta sociedad tribal pasando a una sociedad contractual, digamos, donde los individuos pueden ponerle una pregunta a su apellido y a la cosa que vienen, porque creen que pueden superar un poco el tema.
Creo que es un tema que nos podemos extender horas de horas. Sí, Está muy yo soy feliz con interesante. esto. Ya por ir entrando al último bloque, quisiera que por favor, como ya es habitual, nos recomiendes tres obras, ya sea libros, películas. En la anterior entrevista, María Alejandra nos recomendó también podcasts. Y quisiera, o sea, que más o menos han marcado tu descubrimiento intelectual y académico y crees que le puedan servir a las personas que nos están escuchando. Bueno, lo primero, uno de los que fue más transformador para mí es Guía para Invertir de Robert Kiyosaki. Guía para Invertir. Robert Kiyosaki es muy famoso por Padre Rico, Padre Pobre. Eso tiene un problema y es que mucha gente cree que es pura autoayuda. Los libertarios deberíamos adorar la autoayuda, porque si nosotros no nos ayudamos, ¿cómo nos levantamos, digamos, a nosotros mismos para ser ejemplares? Entonces, Guía para Invertir es técnico. Trabaja temas de cómo yo puedo desarrollar mis activos empresariales, financieros, en familia. Me ayuda, digamos, a tener una lectura crítica sobre instituciones monetarias. Me ayuda a ser muy positivo frente al capitalismo y es técnico. Entonces, digamos, para la gente muy seria que no quiere una autoayuda, digamos, y todo lo ve como, todo lo que dice autoayuda lo ve como Coelho, ya no. Yo no sé por qué le castigan tanto a Coelho si vende muy bien y es muy difícil y muy sabroso vender libros, así que deberíamos aplaudir a Coelho. Pero Guía para Invertir es un primer libro importantísimo y toda la obra de Robert Kiyosaki creo que es fundamental para que en esta lectura que te decía de anarcocapitalismo comprendamos más el capitalismo. Está muy bien Rothbard para entender la anarquía, pero es muy importante Kiyosaki para entender el capitalismo. Entonces, Guía para Invertir me parece fundamental. Otro libro importantísimo para mí en mi proceso, Acción Humana. Digamos, en estos días además leía, escuchaba una entrevista a un personaje que es muy importante en el mundo libertario, que es Rick Rule. Otro día, si quieres, conversamos un poco más, pero Rick Rule es una de las personas que todos los libertarios deberíamos tener, digamos, en el radar. Es uno de los grandes inversionistas en minas que hay en todo el planeta y seguramente en Ecuador tiene inversiones, digamos. Nadie sabe que los libertarios, hay unos libertarios que hacen mucha, mucha, mucha plata, ¿sí? Y hay que empezar a escucharlo. Está muy bien escuchar a los académicos, a los políticos, a los influencers, pero recomiendo que empecemos a mirar a los libertarios que son grandes inversionistas. Rick Rule es uno de ellos. Y Rick Rule decía, mire, para mí fue fundamental la Acción Humana porque me ayudó a comprender algunos conceptos que son fundamentales a la hora de la inversión. Lo mismo te van a decir grandes gestores de los fondos Value Investing de España. Y en mi caso personal, digamos, una de las cosas que más me ayudó fue a disciplinar el conocimiento. O sea, tú no te lees 1.200 páginas. Claro, el que quiere, digamos, el que está en 101, sí, pues está muy bien que se lea La mentalidad anticapitalismo de Mises. Pero es que el trabajo después de un momento es un compromiso personal en el crecimiento de uno. Y ya para hablarle a los más veteranos libertarios es, todos tenemos que hacer el esfuerzo de estudiarnos Acción Humana durante uno o varios meses. Eso no se lee sentado en una noche, me trasnoché leyendo la Acción Humana y no pude dejar el libro. Me agarró. No, eso no pasa con Acción Humana. Hay que cogerlo con disciplina en un encuentro, en una conversación íntima con Mises. Entonces, la Acción Humana sería un segundo libro. Obviamente, La rebelión de Atlas, ya te comenté un poco, digamos, de esto, pero La rebelión de Atlas marca mucho, digamos, el espíritu. Además, creo que es muy importante, qué pena me sigo extendiendo, yo he hecho mucha carreta, me regañan mucho por eso, pero, digamos, la acción humana, La rebelión de Atlas es fundamental, sobre todo en una era de liber losers. Y permíteme que lo diga con toda claridad. Hay mucha gente que está defendiendo la libertad en América Latina y en habla hispana con una actitud de derrotado, de perdedor, llorones, quejumbrosos. Cero victoria. O sea, tenemos las mejores ideas, pero todos nos hacen por todos lados. Los progres, los conservadores, los marxistas, todos nos están ganando. Nosotros somos, y nos juntamos, digamos, como grupo del mutuo quejido, no del mutuo elogio, porque ni siquiera servimos para elogiar, o ellos sirven, los liber losers, para elogiarse, sino es del mutuo quejido. Además, viven echando chisme, echan rumores, les encanta hablar mal de otros libertarios, digamos, y no destacar las cosas buenas. Entonces, los liber losers tienen un problema de autoestima enorme, ¿sí? Pueden ser muy inteligentes, muy eruditos, pero viven con complejo de inferioridad frente al socialismo, frente al conservatismo, frente a muchas cosas. Y una de las cosas que para mí me sirvió La rebelión de Atlas es para poder coger con dignidad el mundo libertario, ¿sí? Esto hay que ser victorioso, como John Galt. Usted me tiene torturado, pero usted se le va a dañar la máquina mientras me tortura, ¿sí? Yo soy el problema.
Yo soy la victoria. Que exista yo ya es un problema para todos los comunistas, debería decir cada libertario, porque yo soy liberwinner. Entonces, la rebelión de Atlas te ayuda a tratar de tener una actitud y mentalidad de liberwinner. Y como podcast, y con eso cierro, porque habría muchas cosas para decir, pero pues son tres, ya para invertir, Acción Humana y La Rebelión de Atlas, son clásicos, pero espero acompañarlos con un poco de cómo, una perspectiva para entenderlos o leerlos. Un podcast que me encanta es The Real Estate Guy Radio Show. Es un show de radio sobre inversión en bienes raíces. Es el más famoso podcast sobre inversión en bienes raíces en Estados Unidos y es muy libertarian leaning, como dirían los gringos. Tiene mucha orientación libertaria porque estos expertos en bienes raíces norteamericanos vivieron la crisis del 2008, entonces han incorporado toda la escuela austríaca en su lógica del ciclo económico. A partir de eso van viendo cómo están los mercados de bienes raíces en diferentes estados de Estados Unidos, ven mucho qué está pasando en la economía global, el papel de la Reserva Federal, y además participan en el Freedom Show, en el Freedom Fest, que se hace en Las Vegas, van a la conferencia, el New Orleans Conferencia, que es sobre oro. Entonces, ponen en práctica todo lo que uno espera de un capitalista libertario. Y me encanta. Además, son simpaticísimos. Los recomiendo con obsesión, los chicos de Bienes Raíces, The Real Estate Guy Radio Show. Buenísimo. Agradezco toda la efusividad que pusiste para poder recomendar y, como tú dices, tratar de compartir esa actitud de liberwinner y dejar al lado lo liberloser, que es lo que precisamente en este mundo del libertarismo hablamos mucho sobre el capital, sobre las inversiones, pero son pocos los que en verdad se arriesgan y ponen el cuerpo para salir de este sistema. Y ya para ir terminando y con el fin de seguir con esta cadena de esta red liberal, no sé si quisieras recomendarnos de alguna persona para las siguientes entrevistas. Uy, pues varias y aquí. Pero déjame, cierro un poquito más con lo de liberwinner, porque liberwinner no significa que, digamos, la gente logre lo que se está proponiendo, pero en el proceso de lograrlo, no ir echándole, digamos, claro, hay gente que tiene culpas, el gobierno, ¿cierto?, los marxistas, los progresistas, pero no ponen la victoria dependiendo de ellos, ¿sí? Y ese es el debate, digamos, y el emprendedor y el empresario no pone la victoria dependiendo de la competencia, no pone la victoria dependiendo de lo que hace China o lo que hace Taiwán o lo que hace Estados Unidos, no, lo pone, digamos, directamente en lo que está en su maniobra. Entonces creo que es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad de lograr la victoria de la libertad y no dejar a que, ay, que nos den permiso los socialistas, no, que nos den permiso los conservadores, no. Bueno, ahora sí, personajes. Mira, te quiero recomendar una que no la conozco, nunca he hablado con ella, pero me la encontré en estos días a propósito del tema de Hong Kong, y como el tema del Pacífico va a ser tan importante, y después también quizás haya que hablar más del tema del Pacífico, hoy medio lo asumamos, pero sí hay gente que está empezando a estudiar mucho el tema del Pacífico, son los chilenos. Y los chilenos tienen una investigadora maravillosa sobre el tema del Pacífico, ¿sí? Se llama Sasha Hanig de la Fundación para el Progreso, es una investigadora, parece que está haciendo un trabajo muy bueno. Y todos los de la Alianza del Pacífico, los que queremos, los ecuatorianos van a estar muy pronto, nos vamos a acompañar todos en la Alianza del Pacífico, tenemos que ir a preguntarle a los... No, sí. Y si no, lo hacemos por cultura. Es decir, no hay necesidad de estar en Ecuador para estar en la Alianza del Pacífico. Un ecuatoriano, si el Ecuador finalmente no entra, que va a entrar, pero si no entrara, pues tiene a Perú, a Colombia y a Chile para participar de la Alianza del Pacífico. Tú puedes venir a montar una empresa en Colombia y la persona jurídica ya hace parte y disfruta de la Alianza del Pacífico. La pueden hacer en Ipiales, ¿sí? En Pasto. No tiene necesidad de que Ecuador entre a la Alianza del Pacífico para que los ecuatorianos puedan jugar a la Alianza del Pacífico. Pero es otro tema. Silvia Hanig me parece que es una investigadora que está diciendo cosas muy interesantes. Berta Carrillo de Perú, que es otra mujer excepcional, fue para mí, digamos, una gran inspiradora, compañera en unos debates previos que hicimos de la libertad cuando yo estaba como recién empezando a identificar redes liberales más allá de Colombia y pues ella trabaja y conoce muy bien la red liberal de América Latina, Relial, y participa mucho de todas estas actividades. Me parece que vale la pena escucharla más a Berta. Y es del Perú. Entonces, mira, te estoy diciendo Chile, te estoy diciendo Perú. Y entonces, porque ya con colombianos creo que hemos tenido varios, pero te puedo dar ahí 50 y muy buenos, tenemos muy buenos
todavía no se meten mucho a YouTube y tal, pero son muy buenos. Puedo hablar de un colombiano, déjame, le doy un saludo a Santiago Duzán, profesor de la Universidad Javeriana de Cali, que acaba de cerrar su doctorado y se ganó un magna cum laude en su tesis doctoral en Alemania. Así que, pues una cosa es una tesis doctoral en cualquier lugar, es importante, pero un magna cum laude en Alemania es muy importante. Y él es parte de una tradición que en Cali está haciendo las cosas muy bien. Y vamos a saber, vamos a tener más noticias de lo que ha pasado en Cali gracias a Santiago y al maestro que lo introdujo, pero no voy a decir nada más ahí. Y México. Tenemos a Priscila, la Prisca, digamos que es una libertaria que conocí también por las redes, que conversa mucho en los debates libertarios en México, muy cercana de los podcasts del Movimiento Libertario de México, y creo que vale la pena escucharla. Y Rodolfo Díaz, que es otro de los líderes del mundo libertario mexicano. Y con eso te doy, digamos, tres países de la Alianza del Pacífico: Chile, Perú y México. Y digamos que podemos ir creando culturalmente esa alianza, aunque formalmente todavía no la hayamos firmado con los ecuatorianos. Pero eso sí, si necesita, doctor, aquí con mucho gusto se le atiende, se le asesora, se le acompaña. Bienvenido a la Alianza del Pacífico. Bueno, muchísimas gracias y agradecerte por toda esta estupenda entrevista. Creo que has sido muy claro en tus temas, en las recomendaciones de poder seguir creciendo en esta red liberal, porque lo que se trata es seguir incorporando más gente, que nuevas voces empiecen a escuchar. Y nada, solo agradecerte, qué gusto haberte tenido aquí en las entrevistas. No, Andrés, un gusto que tú hayas levantado la voz y estés buscando que varios que andamos por ahí, digamos, medio perdidos y embolatados, podamos tener tiempo para conversar y compartir nuestra experiencia libertaria. Muchas, muchas gracias a ti y la mejor energía para que el canal siga creciendo. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes que están viendo, porque sin ustedes no valdría de nada todo esto. No olviden darle like, comentarlo y sobre todo compartirlo, porque las ideas de la libertad no se van.